Les agradezco a los señores periodistas haber acudido a esta convocatoria, a esta rueda de prensa para hablar particularmente de la declaratoria del primer día en la historia de la ciudad de Santa Marta, en la que se restringe la circulación de los vehículos particulares. Este primer día sin carro que nos conecta con un movimiento mundial precisamente de ciudades sostenibles tiene un sentido altamente pedagógico, altamente educativo. Bien sabemos que los vehículos automotores son los generadores de cerca del 70% de la contaminación del planeta, y el declarar este próximo viernes como un día sin carro y un día para otros modos de movilidad alternativa tiene, por supuesto, el sentido de darle una cara humana al abordaje de estas temáticas ambientales. Así pues, para ese día solamente está permitido la circulación de vehículos de transporte de público. Vamos a movilizarnos los que usualmente usan o usamos vehículos particulares para ir a trabajar, para ir a nuestras labores, para desplazar a los niños a los colegios en bicicleta o a pie o en otro modo de transporte, los que puedan usar patines, patinetas. Está permitido, por supuesto, el uso del transporte colectivo. Se aspiraría que una ciudad, para que sea sostenible, la mayor parte de la población use vehículos de transporte colectivo, bus. Por supuesto, entonces, aquí hay un gran desafío: el mejorar el sistema de transporte público para que todo el mundo vea en el bus una oportunidad de desplazamiento, y no solamente las personas que tienen menos medios económicos. Ocurre, por supuesto, en las ciudades más sostenibles del planeta, en los países que han avanzado más en la comprensión de esta dimensión tan importante, la relacionada con la movilidad, que la mayoría usa el metro o el bus o aún la bicicleta. Esperamos entonces este viernes estar desplazándonos todos los funcionarios de esta alcaldía en bicicleta. Como ejemplo, este servidor por supuesto lo hará para venir a este lugar de trabajo, y todos los que trabajan en estas oficinas públicas esperamos también lo hagan, o electivamente tomen el bus si no están yendo en bicicleta. Los vehículos que ingresan de otras partes del país a la ciudad, siempre que tengan el tiquete de ingreso por el correspondiente peaje, sea el peaje que de Tucurinca o el peaje que tenemos en Tasajera o el peaje que hay en Nehuange, por supuesto pueden llegar hasta el lugar donde se van a desplazar. Esperamos que simplemente lleguen a ese lugar y ahí dejen el vehículo, pero está permitido para ellos con fundamento en ese tiquete de pago de peaje, que es el que nos va a permitir saber si en efecto están arribando en este día. Pero también vehículos de, no es el caso, pero el presidente de la República no tiene programado llegar el viernes, pero si fuera el caso, o un ministro o un miembro del cuerpo diplomático, los vehículos de emergencias como ambulancias, carros de bomberos, equipos de rescate, de atención de siniestros, estos equipos, estos vehículos se pueden, por supuesto, también desplazar. Además de los que ya hemos mencionado, los buses y los taxis. Se levanta la restricción del pico y placa precisamente para
los taxis, de manera que no haya tampoco restricción para disponer de suficientes vehículos, de manera que quienes quieran hacer vaca y contratar un vehículo por esta oportunidad o buscar que salir en grupo es una buena alternativa. Bueno, en términos generales esas son como las distintas consideraciones. Esperamos que esta jornada sirva para generar conciencia ciudadana. Vamos a observar una ciudad distinta, así como cuando expedimos el decreto de prohibición de parrillero hombre, tuvo un impacto significativo, no solamente en la movilidad, sino en el paisaje urbano, la disminución de tantos vehículos circulando. Y obviamente la calidad del aire va a mejorar, ese día va a mejorar. Hay otras ciudades que tienen un grave problema de contaminación y cuando estas medidas las toman es perceptible el cambio de la calidad del aire. Pero también el paisaje urbano va a mejorar, va a cambiar, porque no vamos a tener tantos vehículos circulando. Esta es una ciudad que tiene las mismas estructuras viales, la misma malla vial de hace décadas. Ha crecido poco sus vías principales. Sin embargo, ha crecido exponencialmente su población y los que tienen vehículos. Hay familias que tienen varios vehículos, ¿cierto? Vehículo para el padre, la madre y también para los hijos. Obviamente, entonces, el conjunto de la ciudad recibe una carga del efecto de esa cantidad de vehículos en circulación. Así que queremos observar a Santa Marta de otra manera. Una ciudad con menos carros particulares, con más transporte colectivo, una ciudad que ese día no la tomamos para andar en bicicleta o caminar. Por ello, para facilitar el desplazamiento de los ciclistas, el carril izquierdo de la Avenida del Río, todo se va a cerrar, solamente se va a permitir en ese carril la circulación de peatones o ciclistas. Igualmente vamos a tener algunas actividades para quienes quieran, como ya estamos en vacaciones, tanto de estudiantes de colegios y de universidades, venir a hacer ejercicio, venir a hacer deporte a tempranas horas. Inclusive los gimnasios se han vinculado y van a colocar sus máquinas de aeróbicos en las plazas del centro de la ciudad. Y eso se va a hacer por espacio de 2 horas en la mañana y 2 horas al final de la jornada, de 4:30 a 6:30. Así que todos los que quieran hacer también deporte, sobre todo los jóvenes, están cordialmente invitados. Esta es una medida educativa. Esta es una medida que busca hacer pedagogía en materia de movilidad, amigable con el medio ambiente, pero sin duda alguna con la policía metropolitana en el área de policía vial y la unidad de tránsito. Vamos a estar muy atentos a quienes se nos presenten de infractores en esta jornada. Aquí esperamos que saquemos lo mejor de la condición samaria. Es primera vez que vamos a hacer este día y vamos a evaluar cómo nos va. Seguramente esta noticia circulará nacionalmente y porque son pocas las ciudades del mundo que toman una decisión de esta naturaleza, seguramente habrá alguna nota en algunas agencias internacionales. Y esperamos que demos ese ejemplo, ¿cierto? Que no tengamos que imponer partes a los infractores, porque pues, como insisto, es un día para hacer mucha educación y pedagogía, para que los padres les expliquen a sus hijos por qué se toma la medida. Una ciudad como Santa Marta, para que sea sostenible a futuro, una ciudad que va creciendo a una velocidad superior a la media nacional, una ciudad que va a llegar al 1 millón de habitantes y seguramente superará esta cifra en 25 o 30 años, como son las proyecciones, tiene que ser una ciudad donde los sistemas de transporte colectivo mejoren y todos los usemos, o en la mayoría de los casos
podamos acudir a ellos. Ya cuando vayamos a salir a la periferia de la ciudad, a la zona rural, es otro el asunto. Pero en la ciudad se esperaría que usemos más el transporte colectivo o la bicicleta. Nosotros estamos en un programa mirando cómo vinculamos a actores privados también a apoyarnos en la iniciativa para entregar bicicletas, así como en su momento entregamos bicicletas en la universidad, en ese tiempo 1,000 bicicletas, ahora tenemos un programa para ver si podemos, antes que el gobierno concluya, entregar varios miles de bicicletas, de manera que este transporte se vuelva un transporte de uso común, no simplemente que lo hagamos por hacer ejercicio. Una ciudad que sabemos, pues el clima nuestro es un clima de mucho sol, de muchos grados de temperatura, pero habilitar carriles especiales para la bicicleta, ciclovías y demás debe ser un desafío en el sistema estratégico, en todas las intervenciones que hagamos de espacio público, es necesario, y colocar obviamente estaciones para que las personas puedan parquear la bicicleta. En eso estamos trabajando, pero esperamos, insisto, que no tengamos que apelar a las medidas de multa en esta jornada, que es una jornada con un alto contenido educativo, ¿cierto? Que todos los ciudadanos nos volvamos agentes cívicos. Ese día, hay que aclarar, ese día es día sin moto. Estamos levantando el pico y placa de los taxis. Es día sin moto. Y ya la directora de la unidad de tránsito y transporte tiene las instrucciones para hacer las reuniones con las empresas de transporte colectivo de pasajeros, como las de transporte individual de pasajeros, los taxis, las empresas de taxis, para que ellos también articulen y se comprometan con la jornada. Es decir, que contemos con su concurso, como la señorita de lo diario preguntaba. Esperamos que los taxis, aquí haya mucha autorregulación, pero también las empresas, ojo con eso. Si nos percatamos que sus afiliados están transgrediendo la norma, no solamente el parque, parte es para el conductor, sino que seguramente podemos evaluar la imposición de algún tipo de sanciones para las empresas. O sea, esperamos que ayuden y contribuyan, y quiero aprovechar, precisamente como se trata de reconocer quienes están ya en la actividad apoyando, algunos gimnasios y algunas empresas. Las empresas de transporte de bus se han vinculado, Coca-Cola, Postobón, Empresar, Cruz Roja, Bomberos, Defensa Civil, Sena, y han manifestado su disposición. Obviamente, por supuesto, la alcaldía. Espero que los medios de comunicación también nos ayuden activamente en esta jornada. Es una jornada que esperamos nos hagan quedar muy en alto como ciudad sostenible, como una ciudad verde en la que queremos convertir a Santa Marta con el paso de los años, y esta es una primera decisión. Vamos a estar muy atentos a lo que usted comentaba, Ambrosio, para que en esos puntos pues haya especial vigilancia, ¿cierto? Y por lo demás, repito, es día sin moto también. Explicando obviamente que los vehículos de transporte de carga tienen que tener igualmente los registros de que en ese día están ingresando a la ciudad. No es que van a aprovechar para desplazarse en vehículos de carga, porque hay esa excepción. No hay sino excepción a los que están desarrollando una actividad laboral especial o de seguridad o de emergencias. En este caso, obviamente, la carga que ingresa a la ciudad hacia el puerto o la mensajería tiene esa consideración. Ellos están avisados de esta jornada hace mucho rato. Esperamos ver cómo las empresas han logrado mejorar. Ellos ya están, ustedes saben, durante este gobierno, estas empresas pasaron un proceso de integración y han ido introduciendo nuevos vehículos. Aquí es donde se va a poner a prueba también la capacidad de la prestación adecuada del servicio por parte de ellos. Sí, mira, voy a, Javier, muy pertinente lo que usted plantea. Precisamente, yo creo que por todas estas comunes inquietudes, además de la instrucción que tiene la directora de la unidad de coordinar con las empresas, vamos a hacer la reunión en la tarde aquí con todos ellos,
con todas las empresas, con todas las empresas de transporte público, individual y colectivo, aquí, y con la policía metropolitana en el área de policía vial, para efectos de seguir socializando lo que ya se ha venido haciendo. Tienen excepciones para la circulación, vehículos de servicio de mensajería, vehículos que transportan magistrados de diferentes tribunales, jueces y fiscales, siempre pues que estén ocupando un carro oficial, vehículos blindados debidamente legalizados en la licencia de tránsito, las carrozas fúnebres, su respectivo cortejo, el cual deberá contar con el respectivo acompañamiento de la autoridad de tránsito. Tienen vehículos de carga debidamente identificados, vehículos de propiedad de medios de comunicación que están dotados de equipos que no permiten que sean reemplazados por otro vehículo, vehículos para el transporte de alimentos perecederos con autorización, vehículos destinados para el control de tráfico, grúas, carros, talleres o asistencia técnica, vehículos particulares y oficiales destinados para el transporte de personas discapacitadas o pacientes que se desplacen en razón de tratamientos vitales como radioterapias, quimioterapias, etcétera, vehículos dotados tecnológicamente para el mantenimiento de servicios públicos esenciales de energía, de gas, de semaforización, de telefonía, de recolección de basura, de gas, vehículos de atención médica personalizada debidamente identificados, vehículos colectivos tipo bus, buseta, microbús de servicio particular de propiedad de las empresas destinados al transporte de su personal, vehículos de transporte especial escolar debidamente legalizados, vehículos de servicio de transporte público especial intermunicipal, vehículos de servicio de transporte público urbano de emergencia como las ambulancias, bomberos, etcétera, vehículos pertenecientes a la Fuerza Militar, Policía Nacional, agentes de tránsito, vehículos del cuerpo diplomático y vehículos de caravana presidencial. Esas son las excepciones. Bueno, el vehículo tiene que ser o propiedad de la empresa, se identifica el vehículo, y si es propiedad del periodista y el periodista está en funciones, se identifican con su carnet y con eso se les permite la circulación para que esté la policía instruida y no les haga ningún tipo de inmovilización a ellos. Bueno, sí, por supuesto que sobre este tema de control de gases y demás, pues ahí allá como las correspondientes acciones y planes que siempre están implementándose. Básicamente, la medida tiene un sentido, es hacia los propietarios, usuarios de vehículos particulares. El mayor aporte que hay en contaminación en el planeta es por el uso de vehículos particulares. Y como la medida tiene un mensaje pedagógico central, y no la puede implementar un particular. Estas medidas tienen sentido es cuando se implementan desde el gobierno, con el compromiso del gobierno. Por eso el compromiso nuestro es también nosotros ese día andar a pie o en bicicleta, pues va dirigida la medida esencialmente a y sintonizándonos además con las jornadas en torno al Día Mundial del Medio Ambiente. Pero bueno, vale la observación que se hace para que también las empresas contribuyan y hagan su esfuerzo por ese día hacer el menor aporte posible en materia de contaminación. Sí, en efecto, obviamente que ese día va a ser muy visible cuáles son los carros que más contaminan, que como usted lo dice, algunos son unas cafeteras ambulantes. Y eso tenemos que mejorarlo. Nosotros le hemos dicho a las empresas que tienen que salir y hemos pues hecho cumplir la ley, porque son los instrumentos legales los que nos permiten nosotros nuestro marco de actuación. Vehículos que tienen que salir de circulación con más de 20 años de uso, eso estamos implementándolo. Pero ese día, los que tienen menos de 20 años, porque están realmente todavía en unas condiciones, o no presentan condiciones tecnomecánicas adecuadas, amigables con el medio ambiente, ahí tenemos que, el DADMAS se tiene que esforzar ese día, ¿cierto? Y tránsito también, y movilizar esos vehículos. Ahí a esos vehículos se le van a hacer, y hoy vamos a hacerle las observaciones a todas las empresas para que quienes tienen estos vehículos pues presenten la revisión tecnomecánica, si no se le van a inmovilizar. Hemos hecho un análisis de movilidad de tráfico y generaríamos también una problemática muy fuerte si un día laboral como es el día viernes decretamos más vías, bloqueamos más carriles.
Recuerde que también es una medida para modelar este tipo de acciones. Nosotros en algún momento vamos a intervenir varias vías que van a generar seguramente algún traumatismo por el cierre que se van a hacer de carriles. Esto nos va a permitir modelar qué impacto tiene cerrar una que es de las dos, una de las dos avenidas más, más importantes que tiene Santa Marta, la de mayor extensión, que es la Libertador y la Avenida del Río. Vamos a cerrar un carril de la Avenida del Río. Quien salga a circular violando la medida, pues va a tener un parte y vamos a hacerle inmovilización del vehículo. Segundo, quienes, porque están violando un decreto, ¿no? Un decreto especial. Pero además sería una evidencia del poco compromiso con la ciudad y en esto estamos trabajando para que Santa Marta sea una ciudad más cívica. Esperamos que no tengamos que apelar a las sanciones, ¿cierto? No tengamos que apelar a las sanciones, pero si nos corresponde, pues las vamos a usar. Estamos hablando de 7 de la mañana, 7 de la noche, toda la jornada que tenemos. De 7 de la mañana a 5 de la tarde, perdón. Y estamos en un promedio de unos 16 mil vehículos que saldrían de circulación. Que eso es un número bastante importante. Sí, señor alcalde, ¿qué se pretende hacer con aquellos vehículos de cual que no? La multa será de 308 mil pesos. Bueno, es parte de la tarea que tiene el DALMA y es parte de la tarea que tiene Tránsito, obviamente, y Tránsito de la Alcaldía y la Policía de Tránsito. Esos vehículos deben salir de circulación, se deben inmovilizar, porque es una condición para circular. La condición para que un vehículo circule está en el pase del conductor, ¿cierto? Y la revisión técnico-mecánica del vehículo. Si el vehículo es conducido por una persona con pase, pero sin revisión técnico-mecánica, pues se inmoviliza el vehículo. Y necesitamos simplemente insistir en la implementación de estas sanciones a través de estas tres agencias del Estado: el DATMA, la Unidad de Tránsito y la Policía Metropolitana. 13 con calle 30, calle 22 con carrera 15, ahí se van a hacer unos controles de CO2, de aforo vehicular y calcular también pues todos los temas de los óxidos de nitrógeno y todos los elementos contaminantes del medio ambiente. La modificación a muchas prácticas, de manera que hacerlo tan frecuentemente sin que la ciudad se hayan producido otra serie de cambios puede ser traumático. Vamos a evaluar la jornada. Esperamos primero que todos cumplamos con la disposición, que todos voluntariamente salgamos a caminar, a manejar bicicleta, a ir en otro tipo de vehículos en la medida no contaminantes. Si tenemos que usar el transporte público, colectivo o individual, es porque vivimos muy lejos, pero invitar a todos a caminar, a hacer ejercicio o ir en bicicleta. Y depende cómo evaluemos el éxito de la jornada, de repente consideraremos implementarla otros meses más adelante. Pero esperamos que Santa Marta sea un buen referente de la implementación de este día sin carro y día de la bicicleta. Thank you.
¡Ahora sí! Llegó la oportunidad. CPD Limitada y Construcciones Palacio Valencia anuncian el lanzamiento de tres nuevos proyectos. Conjunto Residencial Monte Carmelo, Conjunto Residencial Altos de Mallorca, tercera etapa, y Conjunto Residencial Caramba. Mejores precios, mejores acabados, mejor forma de pago y facilidades. Aprovecha los precios de lanzamiento. Informes: calle 16, número 533, oficina 301, teléfonos 421-4365 y 315-704-7982. ¿Te gustó? Toma lo tuyo, baby. Me gustas tanto. Ahora sí, lo que todos estaban esperando. CPB Limitada y Construcciones Palacio Valencia presentan Conjunto Residencial Caramba. ¡Qué oportunidad! La mejor opción para vivir mejor y ser propietarios sin pagar más. Conozca nuestros apartamentos con excelentes acabados de 3 o 2 habitaciones y 2 baños, área de labores, un parqueadero por apartamento, cancha múltiple, área social con kiosco, locales comerciales, amplias zonas verdes y parque de juegos. ¡Es increíble! ¡Qué precios! Y la facilidad del 20% de cuota inicial y 18 meses. ¡Aprovecha ahora! Conjunto Residencial Caramba. ¡Qué oportunidad! Informes y ventas: calle 16, número 533, oficina 301. Teléfonos 421-4365 y 315-704-7982. ¿Te gustó? ¡Toma lo tuyo, baby! Confirmado. Después de la gran acogida de la primera y segunda etapa, CPB Limitada y Construcciones Palacio Valencia presentan Conjunto Residencial Altos de Mallorca, tercera etapa. Y es el momento de ser propietario. Modernos y amplios apartamentos de 3 o 2 habitaciones, área de labores, un parqueadero por apartamento, locales comerciales, área social con kiosco, juegos infantiles, canchas múltiples y amplias zonas verdes. Ubicado en el mejor lugar de Santa Marta, con amplia proyección y valorización. No espere más. Conjunto Residencial Altos de Mallorca, tercera etapa. Informes y ventas: calle 16, número 533, oficina 301. Teléfonos 421-4365 y 315-704-7982. ¡Te gustó! ¡Toma lo tuyo, baby! No te equivoques, escoge lo mejor. CPB Limitada y Construcciones Palacio Valencia presentan Conjunto Residencial Monte Carmelo. Ubicado estratégicamente entre la zona turística y el sector urbano de Santa Marta, con amplia proyección y valorización. Modernos y amplios apartamentos de 3 o 2 habitaciones, balcón, zona de labores, un parqueadero por apartamento, cancha múltiple, locales comerciales, amplias zonas verdes y parque de juegos. Y lo mejor de todo, con la oportunidad de la cuota inicial del 20% y 18 meses con el sistema leasing. Conjunto Residencial Monte Carmelo. No podrá creer lo fácil que es adquirir el suyo. Informes y ventas: calle 16, número 533, oficina 301. Teléfonos 421-4365 y 315-704-7982. ¿Te gustó? Toma lo tuyo, baby.